¿Cómo atraer hombres desde tu energía femenina con solo respirar? Nueva serie de Gaby, chicas, hablemos de todo. Tranquilamente puedes atraer a un hombre con solo respirar, a un hombre en polo masculino, vos siendo energía femenina. Practicalo, querida, practicalo, vas a ver cómo se encienden. El tema es así. En primer lugar, vos tenés que asumir que vos ya tenés energía femenina de sobra. Dalo por hecho. No importa tu apariencia, no importa cómo estés vestida, no importa el peso que tengas. No importa. El polo femenino siempre atrae. Vos siempre vas a ver esto. Hay un hombre y una mujer, no importa cómo sean los dos, tus ojos siempre van primero a la mujer. Siempre. Sí, esto es algo que los hombres nos envidian mucho y por eso hay tanto drama de parte de ellos contra las mujeres. Porque la energía femenina ya por existir atrae. ¿Listo? O sea, tenés que dar por hecho que vos ya sos atractiva. Por elegir el polo femenino. Listo. Ahora, ¿cómo ser atractiva respirando? Tenés que empezar a disfrutar de respirar. Yo sé que esto suena muy loco, pero practicalo. Cuando estés sola en tu casa, después de bañarte, pasándote cremas, respira. Y sentí placer en respirar. Puede que te lleve un día, puede que te lleve varias sesiones. Hacé tapping para relajarte, porque es importante estar relajada, ¿eh? Capaz empieza a hacer series para esto, chicas. Series de tapping para relajarnos en esto del placer. Te tiene que dar placer respirar. Entonces, algo que yo hago es, por momento, no siempre, porque esta energía tenés que activarla, ¿viste? Cuando te conviene, no todo el tiempo, porque si no, todos te empiezan a mirar. Algo que yo hago es, cuando respiro, cuando estoy en estas sesiones, yo siento que ingresa energía, como calor, como rico, y cuando me mando la energía, hago que baje hasta abajo. O sea, me imagino, o sea, el aire va hasta el pulmón nomás, pero vos te imaginas respirando y exhalando para abajo. Lo mandás y es como que vuelve circular, el placer circular. Esto con solo respirar, ¿eh? Esto practicalo y ya, ahí ya vas a conectar con tu energía femenina, ya porque energía femenina es sentir, es sentir. Si vos logras sentir placer respirando, ya está, ¿eh? Después, cuando estés con un hombre, probalo en tu próxima cita. Cuando estés con él, respira. Vos enfócate en respirar. No importa lo que el tipo esté haciendo, esté hablando. No importa. Vos no tenés que impresionarlo al tipo. Vos no tenés que probarle nada al tipo. Vos tenés que estar ahí nomás respirando. Entonces vas a empezar a respirar y miralo al tipo. Y vas a ver que el tipo, como que de repente, no sé, te quiere impresionar, te quiere entretener. Es como que está ahí atento. Y es porque vos, o sea, estás como exudando, se dice así, energía femenina. Es como, o sea, sos un placer viviente. Entonces el tipo se va a poner en su polo masculino y va a querer tratar de cuidar ese placer viviente que tiene delante de sus ojos. Entonces, claro, obviamente no le queda otra al tipo que consentirte, ¿entendés? Y vos decís, quiero tal cosa, y el tipo va. ¿Pero por qué? O sea, acá la clave, o sea, el hack es entender que vos no respirás para atraer al otro. Vos respirás para darte placer a vos misma, porque ya es un placer vivir en tu piel. Imagínate que vos seguís con esto el día que vos tengas intimidad, se te multiplica todo. O sea, dato de color. La cosa es que esto es lo más fácil que vos podés practicar para ingresar en tu energía femenina. Es lo más fácil, probalo. O sea, literal, esto lo hice el otro día. Me puse, el tipo estaba ahí hablando en la cafetería y yo me senté y me relajé y empecé a respirar así. Y era re divertido ver al tipo como... Y bueno, tenés que tener cuidado también. Tampoco lo hagas con todo el mundo, ¿viste? Porque el tipo se te va a obsesionar. Pero la cosa, vuelvo a repetir, no lo hagas para atraer, lo haces por vos, para vos, y ahí todo se te rinde hacia vos, porque la energía femenina es
puramente atractiva. Pruébenlo, chicas, y después me dicen. Y si quieren, hacemos tapping para esto, para relajarnos en placer.